Así somos cama chicona. Ya cu causai yo canchi gaspa kunugnina suma guaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Así samuska masikuna. Así samuska masikuna. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, amigos, amigas de La Minga por la Pachamama. Un gusto acompañarles el día de hoy. Buenos días, Marce. Muy buenos días, Eli, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas de escuchas. Estamos aquí, pues, en su programa Minga por la Pachamama. Y, pues, como siempre, las recomendaciones de estos nuevos hábitos que tenemos ahora, ¿no? Ya más de un año que estamos ya tratando de convivir. De convivir, ¿no? En esta convivencia, lavado de manos, mascarilla, evitar espacios cerrados con mucha gente y, por supuesto, sin miedo, ¿no? Ahora ya es el momento en donde debemos dejar al miedo a un lado y mirar cómo cuidarnos en nuestro entorno, en nuestra comunidad, con las personas que nosotros más queremos, sin olvidarnos de nuestra alimentación, la alimentación que sea fresca, libre de agrotóxicos. Qué bueno que sean además productos que usted sepa que vienen de las compañeras, de los compañeros agricultores, y que nosotros podamos dar también nuestro aporte, sí, comprando directamente a las compañeras y compañeros que los encontramos en las ferias agroecológicas, ¿no? Que se encuentran en diferentes partes del país. Uh-huh. Siempre a comer rico, sano y de nuestra uh-huh. tierra, ¿no? Productos frescos de muchos colores. Así es. Bien lavaditos para que no tengan ningún otro tipo de enfermedades. Eso nos pone fuertísimos para resistir a este coronavirus que ha llegado uh-huh. acá. Y bueno, si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de la línea Minguera 0982-420922. También nos puede enviar mensajes a todas las personas que se pasan solo en el Facebook, pues a Corape Satelital y también a Minga por la Pachamama. Recuerde que este programa se retransmite al mundo a través de www.corape.org.es. Y un saludo muy cordial uh-huh. a todas las radios que muy gentilmente retransmiten el programa. Saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi. Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio Alfaro en Manabí. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfeyal en Pichincha. Radio Runacunapac en Bolívar. Radio Ideal Tena en El Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Y Radio Intag en Imbabura. Hoy día nos vamos justamente andando entre los antres hasta el centro del país, pero no nos vamos andando, nos vamos bailando, porque tenemos un grupo de músicos que nos van a contar justamente su trayecto. Vamos a conversar con Jumbo Project. Yeah. Así que no se pierda esta ventanita entre el campo y la ciudad. Al mundo de los todopoderosos que juegan a ser dioses, delirando con la vida eterna, los del poder omnipotente, del control global del clima, del extractivismo salvaje, dueños de la tierra, del agua, señores de la vida y la muerte, los depredadores, contaminadores de todo lo que toca su gesta invasora, los verdaderos responsables de la nueva era, de la revancha de los dioses. A ese mundo de oscuridad, vamos. En su locura, la globalización de la cultura, todo vuelve mercancía, ha exotizado a los hijos de la tierra, como incompetentes nos ha catalogado. Ahora el planeta su alarido ha lanzado. No tenemos el poder, tenemos la razón. Las luces y sombras son parte de la vida.
están en absolutamente todo. Mientras hay equilibrio, conviven en la tierra bella, milagrosa, sana, generosa. Ahora las sombras se han revelado, mortíferas, incontrolables, despiadadas. Ante la horrorosa mega industrialización agroalimentaria que extermina bosques, selvas, estrangula los pulmones del planeta, causa el cambio climático, sequías, inundaciones. La que hacina ganadería, propiciando mutaciones raras, haciendo del reino animal la otra víctima propiciatoria, sacrificada para insaciables catedrales del consumo. El nuevo siglo se ha pronunciado. Este desarrollo es injusto, artificial, insostenible. La mega ciudad desangra territorios, arroja gente a la migración, engrosando cordones de miseria de las periferias. Ciudades cual monstruos urbanos de subdesarrollo, enormes cabezas citadinas sobre diminutos pies rurales, desgrana la flor de la cultura, la agricultura. No porque no tenga riqueza ni modales, sino porque está condenada a subsidiar a la economía, a mantener precios bajos para pobres comensales, en países suficientes de riqueza y en corruptos esclavos parásitos del dinero. Los hijos de la tierra aquí presentes, humanos nomás somos, estamos conscientes, vinimos para vivir. Y para morir también. Siempre fue parte del trato. Solo que esto último venía en letra chiquita. Pero no como víctimas de la temeridad, de la tecnología de punta, cómplice del gran capital, de la voracidad, de la manipulación genética, de la guerra microbiológica, de las potencias. Ahora, en la agricultura se juegan las mutaciones del conjunto de la humanidad, el destino del planeta. Y naturalmente, como todos, también nosotros queremos vivir. Y vamos a hacerlo una vez más, veteranos bajo el mismo milenario sol. Aquí y ahora, en esta vuelta de la espiral del tiempo, nos ratificamos hijos de la tierra, cual sobrevivientes de la guerra. Sea cual sea nuestro color de piel, hablemos de esta lengua o la de aquel, seamos de la ruralidad o de la ciudad. Nuevos hijos de la tierra, con blue jeans y celular a la mano, no menos que nuestros ancianos, pedimos nuestra posibilidad de futuro. No queremos más muerte, y del culpable menos del inocente. No se puede construir vida matando. El amor y la razón son nuestra opción. Seguiremos alumbrando. Alumbrando. Miren estos chicos lo que nos dicen, ¿no? Que vamos alumbrando por ahí. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Con quiénes tenemos el gusto? No sé si empezamos por las chicas primero. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por el espacio. Yo me llamo Natalia Sánchez y les saludamos desde Riobamba. Y para seguir, ¿con quién más estamos junto a Natalia? Yo soy Jorge. Jorge, y digamos, hemos creado este proyecto del Jumbo Project con las ideas que ya les vamos a seguir compartiendo. Entonces, un gusto a los amigos de Minga por la Pachamama. Nos hemos encontrado así eventualmente siempre, somos antiguos amigos, digamos, con lo de las radios comunitarias también, y muchísimo gusto, un especial gusto de estar ahora aquí. Muchas gracias por venir y por estar con nosotros. ¿Con quién más tenemos presente? Muy buenas. Hola, un gusto. Mi nombre es Diego Ramos. Feliz y contento de estar aquí participando con ustedes, con Minga por la Pachamama. Así que vamos a conversar un poquito de arte y también de comida consciente. ¡Ay, qué rico! Muy bien, Diego. ¿Quién más está por aquí? Hola, ¿qué tal, estimados seres? Vengo con mucha expectativa, un poquito dormilón. Pasó que pude
Y bueno, también gratitud por el espacio a todos los seres que también están conectándose. Y pues nada, vamos adelante. Gracias. Me paso la palabra tal vez a William. Perfecto, William. Muy buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es William. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo a través de su programa la manera de sentir, pensar y actuar que tenemos como, primeramente como individuos, como seres humanos y en este momento como un grupo que tiene una propuesta musical. Un gusto nuevamente. Gracias. Muchas gracias también. Así que, Jorge, ¿qué tal pues estos desafíos, estos sueños, estos soñares, ¿no? Con Yumbo Project. Como dices, es un caminar, ¿no? Va evolucionando. Entonces es un caminar, Marcel, es un caminar y el Yumbo Project es parte de esa evolución, de esas nuevas búsquedas, ahora con otras sonoridades y otros pensamientos que se complementan en los anteriores. Sí, ¿no? Y se va encontrando también las generaciones ahí. También. ¿Cómo ha resultado pues ese encuentro de las generaciones, Natalia, ¿cómo ha sido, pues, no, estar en un proyecto intergeneracional, puede ser, ¿no? Y que están ahí también en este camino, se van sumando, ¿no? Y también lo complejo que implica, ¿no? No es que sea fácil. Claro, bueno, yo creo que soy la más pequeña del grupo y también soy la única mujer hasta ahora. Entonces, ha sido muy interesante porque nos hemos ido conociendo a medida de que hemos ido descubriendo también la música. Entonces, para mí ha sido un camino de mucho aprendizaje, aparte de la formación musical también que yo estoy haciendo. Entonces, para mí es enriquecedor poder encontrarme con todas las personas que conformamos el grupo, que tienen sus experiencias, que han estado también ya en la música varios años. Entonces, creo que es lo bonito del encuentro, ¿no? Que siempre se dan estas conversaciones en las que cada uno cuenta sus experiencias y eso se transmite también en la propuesta musical. Muy bien, pues, y en ese sentido, cuando se empezaron a juntar, ¿no? ¿Qué nos diría, pues, William? Estaban caminando ahí, no sé, en Chimborazo, en alguna provincia, estaban en algún lugar y ¿cómo así llegó llegaron a decir, ve, llegué a Yumbo Project, o le mandaron por oficio, o llegó por alguna vía, por las redes? ¿Cómo fue que llegó ahí, pues, no, ahí sumando? Yo, Jorge me había invitado, a ver, yo dejé un año en la actividad musical andina. Yo soy constructor de instrumentos andinos. Qué bonito. De instrumentos ancestrales del mundo, en madera, en bambú. Entonces, bueno, en otros materiales, hueso, cuerno. Y me había decidido dedicarme ya al taller de lleno, entonces dejé un año la actividad musical. Oiga, y entonces, compañero, ¿cuáles son los instrumentos que usted toca? Yo toco todo lo que son instrumentos de viento andino. Por ejemplo, últimamente luego de haber tocado pan flute, que es un instrumento, se puede decir, o night le llaman, de Baja Europa, o quena, que es de Bolivia, zampoña, que es de Bolivia, o flautas indias americanas, flautas chinas japonesas. Me regresé a lo que es nuestro lugar geográfico, nuestra identidad cultural musical ancestral: pingullos, dulzainas, rondín, rondadores, payas, bocinas, silbatos de lo que se llama ocarina, pero que son silbatos ceremoniales, todo eso, y en eso me encuentro y justamente me identifico con Yumbo Project, porque Yumbo Project es, tiene la, nuestro objetivo es mantener la música, el eslogan nuestro es la música, si me ayudan a recordar, la música que vence el tiempo.
La música. Música que vence al tiempo. No, de paso les estamos tomando la lección a los compañeros. ¿Y qué nos diría Joaquín? ¿Cómo fue que llegó a sí mismo? ¿Y cuál es el instrumento, no ve, también que le hacen el Jumbo Project y que también a veces uno toca los instrumentos en un espacio, pero también hay otras capacidades, ¿no? Así que, ¿qué nos diría Joaquín? Teníamos una presentación, de hecho, estábamos ensayando para un lanzamiento de un libro que se dio en la Casa de la Cultura y se compartió el dúo, hicimos este pequeño compartir y ahí empezó a surgir, de hecho, esta, bueno, la propuesta también, de hecho, también Jorge también ya ha estado trabajando también en esto. Ha tenido pues ya ese enfoque, entonces también muy asequible también en mi caso para poder también entrelazarnos ahí. Y poco a poco fue surgiendo esta idea y bueno, ya luego ya llegaron los compas también. Ha sido un largo proceso de aprendizaje, ya que uno desde mi cosmovisión empírica, de hecho, en cuanto a la música, se ha estado trabajando de otras áreas, con otras músicas, se podría decir, con otros sonidos. En cuanto a lo que se viene, la música curva como tal, pues muy os ha sorprendido, de hecho, porque siempre le escuchaba. Siempre se escuchaba los ritmos y todo eso. Sin embargo, no se le puso la atención necesaria. Y justamente estos tiempos ha sido para eso, para reaprender nuevamente, para revalorizar y sentir esos latidos del corazón que tiene el latido ecuatorial, este latido de la música tradicional, que va unida también, bueno, con todo lo que es la madre tierra, la misma alimentos. Entonces, sí, es una etapa muy, muy, muy bonita para mí. He aprendido demasiado en la diversidad que existe aquí también en Yumbo. Bueno, también, de hecho, con todas las, bueno, las falencias que también existen en cualquier grupo también. Sin embargo, hemos superado muchos aspectos, incluso con el diálogo mismo. Y la música, obviamente, y extraño la pizza, ñuditos, ojalá algún rato volver a reunirnos y también a pegarnos esa pizzita. Entonces, sí, estos momentos muy bonitos que hemos pasado, incluso es para compartir, ¿no? Para reconocernos, conocer mismo el proceso este de cómo está renaciendo la música ecuatorial tradicional, de hecho, a estos nuevos tiempos. Eso es. ¿Y qué instrumento tocas? Sí, la percusión. La percusión es el tamborcito. Sí. Ah, bien. Entonces, ahí estamos dando. Ajá. Chévere, muchas gracias. Tenemos también a Diego que está por ahí en voz. Sí. Cuéntanos, Diego, ¿cómo fue que llegaste a Jumbo Project y qué instrumento es el que interpretas? Bueno, con Jorgito empezamos los primeros diálogos hace un par de añitos atrás. No recuerdo bien más o menos en qué mes fue, pero yo conocí a Jorgito por un proyecto que se hizo hace un tiempo acá con la prefectura, que se llamaba Arte, se me fue el nombre. Arte Prefectura, ajá, muy bien, Nati. Entonces lo conocí ahí y Jorgito fue como que me atrapó dentro de sus melodías y sus sonidos. Entonces, de alguna manera nos conectamos cuando nos volvimos a encontrar en el estudio. Tengo un estudio de grabación acá en Riobamba. Me dedico a eso, soy productor. Yeah. Y bueno, ahí fue como que con Jorgito tuvimos algunos diálogos bastante profundos. Y yo estaba en una etapa de búsqueda con respecto a lo que es la música con la relación de la sanación. Uh-huh. Entonces, fui poco a poco adentrándome en el mundo de la cosmovisión andina y eso también me fue atrapando hasta que simplemente ya me entregué. Y ahí fue donde con Jorgito planteamos la idea de hacer música, pero de estos ritmos antiguos, de esta música antigua, que carecen de registros, que en ese tiempo no había como grabar,
ese tipo de cosas. Pero sin embargo, los que somos de este sector, de Chimborazo, tenemos esas melodías súper bien guardadas en nuestra mente, ¿no? Y uno a veces no sabe en dónde escuchó la canción, pero te la sabes. Entonces, quise capturar todas esas energías musicales y conversando con Jorgito, pues, él supo guiar a la gente para que esta gente se encuentre y empezamos a trabajar la etapa de, se podría decir como conocimiento, ¿no? Entonces, mi participación ahí en Yumbo es con las guitarras eléctricas. A veces me encargo de la cuestión del sonido también y bueno, una que otra programación por ahí cuando hay que grabar alguna cosa. Muy bien, pues no, uh-huh. Estamos ahí también recorriendo también un poco de Riobamba y viendo, ¿no?, cómo se va generando, ¿no?, el sentido, todo lo que nos decían, ¿no?, estos sentidos, estas propuestas, ¿no?, y que uh-huh. tiene que ver con algo profundo, ¿no?, algo que sucedió. Jorge, en este sentido, ¿cómo vas mirando, ¿no?, este tejido de diversidades? Disculpa, tal vez vale darle la palabra a Fabricio, que está con... Fabricio. Acaba de llegar. Sí. De una vez para terminar la ronda. Ya, muy bien. Sí, buenos días con todos, buenos días. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha, muy bien. Cuéntanos, okay. Estamos conversando sobre cuál es el instrumento que interpretamos y cómo llegaste a Yumbo Project. Yo soy Fabricio Ramos, el bajista de la banda, ¿no? ¿Cómo llegué a la banda? Pues... fue por invitación de Jorgito y de Miñaño, de mi hermano es Diego. Entonces, bueno, Jorgito con Miñaño estaban trabajando en sus proyectos y todo eso, y un día mi hermano me dijo, oye, ¿no quieres entrarle aquí a una banda? Queremos hacer esta cuestión de música andina y a la vez hacer un poquito como de terapia, ¿no? O sea, de tratar de sacar nuestras cositas haciendo música y qué mejor haciendo la música nuestra, ¿no? Entonces, así más o menos fue como entré yo a la banda, como ingresé y como, digamos, empezamos. O sea, que fue una llegada terapéutica. Nos gustaría también mencionar a David. David no está aquí, David Coro, él interpreta el bandolín. Entonces también para tenerlo presente en nuestras mentes. Muy bien. Oigan, chicos, entonces, gran encuentro, ¿no? En este espacio de Yumbo Project. Y a mí me llama la atención en realidad el nombre, Yumbo. ¿Cómo fue que acordaron ese nombre? ¿Cómo fue que llegaron? ¿Cuál es el sentido? Porque hemos hablado de objetivos, unas cosas que tienen que ver con la profundidad del espíritu, de la sanación, con la profundidad de construir los propios instrumentos andinos. ¿Por qué Yumbo? Ahí puedo yo dar mi punto de vista. Como se ve, somos un grupo para aprender, reaprender y experimentar, ¿no es cierto? Entonces, esto de Yumbo viene desde este oficio antiguo, ¿no?, que hubo en muchas regiones de lo que es ahora el Ecuador, mucho, por ejemplo, en el noroccidente de Quito, de estos personajes que eran como unos curadores, como unos guerreros también, que conectaban con todo lo que era la sabiduría del mundo mágico aquí ecuatorial de las plantas, de la sabiduría, el beneficio de la sanación de las plantas. Ya entonces, que un personaje que se ha conservado hasta ahora en diversas zonas de lo ecuatorial, eso nos remitía hacia lo antiguo, ¿no es cierto?, al reaprender, al aprendizaje desde atrás, desde la raíz, desde estirar el arco lo más que se pueda hacia atrás para ahí lanzar la flecha. Y al lanzar la flecha tenía que ver ya con este proyecto, ¿no es cierto? Es decir, es un nombre, si se quiere, hasta buscando un cierto matiz más hacia lo que es la música del mundo, ¿no? Un nombre más universal, digamos. No es una novelería de que sea una palabra en inglés necesariamente, o solamente eso, sino esta experimentación de los cantos antiguos, ¿no es cierto?, de estirar el arco, pero también lanzarlo lo más adelante que se pueda.
tenemos hasta como una cierta cosmovisión de que si logramos lanzar tan adelante el arco, el pasado, lanzarlo hacia el futuro, hacia el porvenir, que es parte de la misma espiral del tiempo de la cosmovisión antigua, podremos otra vez inventar otro nuevo pasado y otro nuevo presente. Entonces nosotros al pasado no lo estamos viendo como algo olvidado, como algo viejo, como algo que ya no sirve, sino más bien como una piedra fundamental que nos conecta directamente con el futuro y la necesidad de las culturas como las nuestras, de países colonizados, ¿no es cierto?, de poder reinventar un pensamiento libre en base de todas estas sabidurías antiguas y poderlo convertir en un nuevo, en un futuro. Entonces, esto se encierra un poquito en el nombre del Jumbo Project, ¿no? Lo pasado, el aprendizaje, lo antiguo y lo nuevo, lo experimental, lo contemporáneo, una música para el mundo, digamos, ¿no? Que no se quede solamente encerrada en nosotros. Uh-huh. Y también me llama la atención a mí este tema de que tiene sentido, ¿no? O sea, las cosas que te dice, las cosas que te cuenta Jumbo Project son cosas que, no sé, para mí tienen sentido y a veces unos sentidos figurados que pueden ser, que yo los puedo entender de una forma y otra persona lo puede entender de otra forma. ¿Cómo es ese proceso de creación de las letras de Jumbo Project? Bueno, hasta ahora no tenemos una canción que sea de una creación de la letra así colectiva, son más interpretaciones de música que ya existe, pero sí en cuanto a lo musical y ya como estructurar el tema, sí hay un momento de que podría ser tal vez un poco ceremonial o de mucha entrega a la escucha para ir uniendo, ¿no?, y enlazando. Entonces lo que sí siempre se ha buscado es que cada instrumento tenga su espacio, contando también con la voz como instrumento y pueda brillar, ¿no?, tenga también su momento que el que esté escuchando lo pueda diferenciar, se pueda conectar con ese sonido. Entonces eso creo que es como la característica al momento de crear, es como darle a cada persona y a cada intérprete de su instrumento su espacio, ¿no?, y que proponga también su momento musical. Y siempre hay la base, ¿no?, la base de la música ya que ya está escrita, que está ya hecha, y en eso nos apoyamos mucho con Jorge, también con William, que creo que son los que más llevan como este bagaje de la música, y sobre eso se va montando, ¿no?, las nuevas ideas. Ah, pero yo pensé que el alumbrado, o sea, que Alumbrando era una composición de ustedes. Sí, ¿no? Alumbrando sí, bueno, eso me faltó, bueno, pero no está considerada tanto como una canción, bueno, tal vez sí, es más como una proclamación. Ajá, un manifiesto, es un texto escrito, ese es escrito por Jorge, igual en Yumbito la música es de William y igual el texto es de Jorge. Ajá, sí. Pero canciones melódicas, por decirlas así, o canciones con melodías, todavía no hemos como que trabajado en ese proceso. Siempre ha sido en función del material que tenemos. Entonces, el material que tenemos siempre ha sido una recapitulación o recopilación, por llamarlo así, de lo que mencionaba antes, ¿no? De melodías que han vencido al tiempo. Es por eso que William hablaba acerca de esta frasecita de que somos el canto que vence el tiempo, porque eso es lo que ha pasado. Son canciones que, aunque no se hayan registrado como ahora, que se hacen discos, álbumes, que se puede trabajar en un estudio, han transgredido la línea del tiempo, ¿no? Y se han mantenido y siguen siendo sonoridades fuertes. Entonces estamos ahí como que trabajando cuando hay que grabar o hay que hacer un ensayo o una preproducción para algún material X, por llamarlo así. Como decía Nati, cada uno expresa su sentir y esto es como cocinar, cada uno le pone su ingrediente favorito y después tenemos ahí todo un comibebe de colores. Claro, y en ese sentido, ¿no? En la alegoría, ¿no? De las melodías que vencen al tiempo, y me acordaba yo de las semillas. Hay guardianes de semilla, ¿no? Hay compañeras, cuando uno conversa con esas compañeras, da vida, ¿no? Guardián de semillas. Y en ese sentido, entonces, ustedes serían los guardianes de las melodías.
yo te iba a decir justamente, ¿no? Esto de la colonización fue un proceso por demás bárbaro que se trató de invisibilizar, de destruir todos los rasgos de la cultura originaria, pero estos eran tan profundos que al final siempre quedaron, ¿no? Híbridos, sincretizados en muchos aspectos de la vida. Y pervivieron. Entonces, bueno, eso también es algo bien importante de lo que ya hemos... Yo solo quería cerrar un poquito con esto de la localización territorial, ¿no es cierto? Que, mira, en Chimborazo y el sur, el centro sur del Ecuador, es la tierra de los ritmos ternarios. Entonces, te hablo desde el origen, que es el danzante, de ahí se desprende la tonada... Se junta mucho con el yarabí, que vino más desde el lado del sur, el capisca, ritmos más rápidos, todos ritmos ternarios que tienen una riqueza increíble que a nuestro juicio todavía no está muy bien expresada y visibilizada en el cancionero ecuatoriano y andino y del mundo. No como ha sido la suerte que ha seguido el San Juanito. El San Juanito es más hacia el norte, ¿no es cierto? Incluso por esto de los raimis, el raimi del norte es el raimi del Inti Raimi, que es en las cosechas, ¿no es cierto?, que es en el solsticio de junio. En cambio, acá en la zona central es más en el equinoccio de marzo, es la fiesta del carnaval, de los pases del niño, y este está relacionado más a los ritmos ternarios. Entonces, creemos nosotros que hay que hacer un trabajo complementario desde esta realidad de la música también ecuatoriana de acá más del centro del sur del país, a la manera como ya lo han hecho mucho los imbabureños, ¿no? Ellos por sus propias características económicas, de interculturalidad, de viajeros que siempre han sido, entonces han logrado yo creo que posicionar la música imbabureña en base del San Juan, que es un ritmo binario, ¿no? Han visibilizado eso como música del Ecuador. Nuestra pretensión sería visibilizar también desde Chimborazo a los ritmos ternarios, ¿no? Y un ejemplo de ritmo ternario, por ejemplo, para quienes no sabemos nada de ritmos y solamente escuchamos. A ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en esta esquina. Baila payaso, ¿no? Un yumbo que tiene un nombre ya más popular, que es el carnaval, ¿no es cierto? El carnaval es en base al ritmo del yumbo, es ternario. Y todos los ritmos que te he dicho, ¿no?, son en esa base. Claro, ¿no? Y los movimientos también son distintos, ¿no? Porque cuando uno empieza el ritmo del San Juan, ¿no? Chan, 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 y el ritmo de justo el ritmo que nos acaba de decir, yo ya estaba ya en otro ritmo. Ya, pues. Claro. Claro, Juan, tal vez solo para cerrar, es un ritmo binario que ha tenido mucho pegue, ¿no? Uh-huh. Como la cumbia, digamos. Hay cumbias en todos los países de Latinoamérica, la cumbia ha dado a la vuelta al mundo. Nosotros pensamos que el San Juan ojalá también vaya por esa ruta, pero tampoco, el San Juan es un, dos, tres, cuatro, pam, 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 parabam, pam, 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 un, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces tal vez por eso tiene como que este cierto como equilibrio que se hace más pegajoso, ya, pero igual los ritmos ternarios tienen también su belleza, tienen su pegue, solo que no han sido muy, muy trabajados desde nuestra perspectiva. Ya. Claro, pero también es un tema de justamente, ¿no?, cómo se nos va vaciando del conocimiento, ¿no?, esto de la industria que es agresiva, esta industria que no nos permite reconocer y diferenciar, ¿no?, la diversidad, sino más bien es bien homogeniza, muy, muy fría, ¿no? ¿Qué nos diría, pues, el compañero William, que también se encarga de, en el marco de la construcción de los instrumentos, pero también en estos sonidos que uno le va adaptando en lo que uno vive en este momento, ¿no? Lo que va sintiendo. ¿Por qué hablamos de este ritmo? Porque este ritmo está tan relacionado a la tierra. Este ritmo se le conoce... Primero sabemos que el corazón del planeta está en Sudamérica, y Europa ya vivió su historia,
y así, o sea, partes del mundo. Todo está centrado aquí, está volviéndose a sentir el latir de la tierra, la necesidad de empezar a ver de otra forma la manera como manifestaba, de pensar, de sentir y de actuar de la humanidad. Y obligadamente, o sea, ahora no podemos decir, bueno, si quiero lo hago y si no, no. Entonces, este ritmo se asemeja mucho, casi todas las civilizaciones antiguas han tenido este ritmo, este tipo de compás que estamos hablando. Entonces, se asemeja, ellos dicen que se asemeja al latir del corazón. Entonces, como se asemeja al latir del corazón, está relacionado directamente. Eso. Sí, ¿no? Y en ese sentido, Eli nos tiene una... Sí, William, tú tenías preparado una intervención musical para... Ah, bueno. Sí, permítanme. Sí, sí. Justamente está... Sí, está... La musical. Está en el ritmo. Ah, me hubiese encantado poder... Porque nosotros... En ese sentido, como músicos, como creadores, como, yo qué sé, forma de vivir que cada uno tenemos como Yumbo Project, nos acoplamos rapidito, rapidísimo. Entonces me hubiese gustado, pero de pronto algún rato le armamos. Esta canción le hice en estos días. Aló, sí. A propósito de que andaba buscando algo que tenga que ver con una de nuestras tradiciones culinarias. A ver. Como de, sí. Entonces, ya la van a escuchar. Y quería... Es justamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que donde vivo hay los arbolitos y cada año estamos esperando... y lo que nos gusta es compartir, y que la tradición no fallezca, y de pronto esta es una cancioncita descriptiva de esto, se llama, bueno, ya lo van a ver. Racimo frondoso, cosecha abundante, fiesta del durazno, Claudica Pulí. Racimo frondoso, cosecha abundante, fiesta del durazno, Claudica Pulí. Purpúreo brebaje, donde se florece, donde se renace, viendo el porvenir. Purpúreo brebaje, donde se renace, donde se florece, viendo el porvenir. Símbolo mestizo de un carnaval, bebida sagrada de fertilidad. Quien si no prepara, madre en mi pueblo, tesón y entusiasmo y achaz con amor. Quien si no prepara, madre en mi pueblo, tesón y entusiasmo y achaz con amor. Una vez al año, paredes del suelo,
especias y aromas y este gran dulzor. Una vez al año, pare desde el suelo, especias y aromas y este gran dulzor. Con mucha esperanza y estómago lleno, te estaré cuidando, Jucho gran señor. Con mucha esperanza y estómago lleno, te estaré cuidando, Jucho gran señor. Una vez al año, pare desde el suelo, especias y aromas y este gran dulzor. Una vez al año, pare desde el suelo, especias y aromas y este gran dulzor. Con mucha esperanza y estómago lleno, te estaré cuidando, Jucho gran señor. Con mucha esperanza y estómago lleno, te estaré cuidando, Jucho gran señor. ¡Qué rico! Me ha dado ganas a mí de un Jucho. Muy bien, ¿no? Te dan, ¿no?, como parte de esta creación. Yo tenía una pregunta también para Joaquín, porque justo se hablaba, ¿no?, del tema de estos ritmos, el tema del corazón, del latido. Cuando hablaban de latido, me salía justamente ese ritmo, ¿no?, que te da el corazón, ¿no?, y que estamos en un momento también del corazonar, como escuchaba. ¿Qué nos diría Joaquín con todo ese ritmo del corazón que se transmite, pues, ¿no?, dentro del trabajo que se va haciendo, y cómo late su corazón? De hecho, siempre nos hemos preguntado, ¿no?, ¿cuál es el inicio de este origen de la existencia, de nuestra vida? Y bueno, muchos libros, pues, de muchas doctrinas, pues, hablan que es un respiro, un respirar, ¿no?, un soplo. Sin embargo, lo único que ahora he captado, que lo que nos queda es el latido de este caminar. Recordando que tenemos la sístole y de la diástole, esos dos sonidos. Y bueno, acá también se utiliza dos bombos. Entonces, el requisito del corazón también es muy interesante también en esta darnos caja. De hecho, como bueno, somos siete, un número clave también, y pues pasan las cosas por algo. Entonces también pongo un rol dentro de la visión andina. También hay algunos personajes que están ahí, existen por el Pacón. Eso, bueno, y también ahí se utiliza, en algunas presentaciones que hemos tenido, se ha utilizado o he utilizado, pues, estas máscaras. Bueno, representando también, ¿no?, se puede decir, el portador de la luz, que también le llaman. Aquí, para los compas que manejan otras connotaciones filosóficas, se puede decir, se puede decir que es, bueno, perdón, no escuché, bueno, es Baphomet, Lucifer, que a la final son portadores de la luz. Entonces, capto que cada uno también somos una lucecita que está brillando en todo lo que estamos haciendo. Y prácticamente ese ha sido, ¿no?, este latido, este sonido que siempre, bueno, que va a estar ahí hasta cuando ya trascendamos. Es lo único que perdura, de hecho, ¿no?, en toda la
la dimensionalidad que existe en esta existencia, en esta vida misma. Y bueno, eso también les compartía que ha sido un proceso de aprendizaje demasiado para el Joaquín en este caso, porque con otros sonidos que se ha venido también realizando, igual con William, me acuerdo en el 2006-2007, me acuerdo que tengo esta conexión con él, aunque él, William, me conoce desde, creo que desde los pañales. Entonces, la cuestión es esta, ¿no? Que ha sido esta reunificación, este nuevo proceso de entendernos, ¿no? De poder estar como humanos en esta convivencia, a pesar de toda la cuestión y manipulación que existe en el medio actualmente a nivel político, económico, social, en fin. Sin embargo, la música ha sido este batallar, ¿no? El sentido que nos da, de hecho, al final también desde nuestro linaje paterno igual ha sido también esta energía muy, muy auspiciosa de poder ver también y aprender por ese lado. Y sin embargo, pues estamos ahí y vamos a seguir igual aprendiendo y estamos en ese proceso. Y eso es el latido, tal vez hay prácticas, de hecho, que he estado también un poco también corazonando un poquito en esto, de relajación, respiración consciente, de hecho, y poder escuchar nuestros latidos del corazón y poder entender, sentir estos procesos. Entonces, ha sido en esas etapas para esto, ¿no? Ajá, eso les puedo compartir. Y en el caso de los ritmos, ¿cómo hacen pues para despertar esos ritmos que están presentes ahí? Internamente creo que todos nosotros llevamos las melodías, los ritmos ya corriendo por, digamos, nuestras venas, ¿no? No sé, hablo de manera general como ciudadano, como ecuatoriano, digamos, o como andino. Ya todos en nuestra vida hemos escuchado, hemos estado relacionados con los sonidos debido a nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura es rica en lo ceremonial, en los eventos. Siempre vamos a tener, por ejemplo, en los pases de niños, los sonidos van a estar siempre presentes, las melodías en canciones. Entonces, no sé, internamente todos tenemos eso. Eso es lo que nos hace andinos, lo que nos hace ecuatorianos, digamos, como la comida, como todo. Así como cuando los salimos a otros países y dices, un platito de la tierrita, ¿no? Cuando no quería bien. Entonces pienso que es igual con la música. Lo que pasa es que estamos tan bombardeados de tanta cosa, que poco a poco, o sea, que hemos como dejado de lado. Entonces, en nuestro caso, lo que queremos es hacer traer hacia nuestro presente, digamos, la música que ha estado un poquito separada o dejada atrás. Y bueno, también cada uno de nosotros tiene su experiencia, ha trabajado como músico en diferentes áreas. Yo, por ejemplo, vengo de una cosa un poquito más alocada, del rock y todo eso, ¿no? Entonces, como les mencionaban, cada cual en los procesos creativos nuestros tenemos un aporte, y ese aporte, me imagino, o sea, estimo yo que es toda esa experiencia que tiene uno como músico, irlo metiendo acá, y viene esa fusión, viene esa propuesta ya como banda. Muchas gracias, Diego. Bien, ¿no? ¿Sí, no? ¿Cómo se va construyendo, ¿no?, los diálogos diversos? Y Nati, que dentro de este escenario, ¿no?, de todas estas multidiversidades, ¿cuál ha sido, pues, ahí? Porque el aporte es en el arte, ¿no? Pero también se ve claramente que el arte no solamente es hacia afuera, sino también es como un alimentarse hacia adentro, ¿no? ¿Qué ha sucedido, pues, con la mujer del grupo, la persona que está ahí, ¿no? Seguramente es el pararrayos del grupo. bueno, es difícil para mí decir si lo he sido o no, desde mi punto de vista, pero bueno, para mí, y creo que es un proceso de mucha sanación. O sea, creo que
La música que hace Yumbo busca esa sanación hacia afuera para la gente, para que tenga un espacio de conectarse con los sonidos y también con consigo misma, con la tierra. Y en ese sentido, para mí, creo que es un proceso muy lindo de aprender música. Creo que también es un proceso bastante olvidado y que ahora las nuevas generaciones tenemos la oportunidad de vivir este aprendizaje de la música desde otras formas, ¿no? Yo me estoy formando también en canto, y he podido encontrar también, descubrir, ¿no?, estas formas más positivas de acercarse a la música, de escucharse a uno mismo, de amar su instrumento. Entonces creo que cuando llegamos a ese punto de aprendizaje, ya lo que sale, lo que se refleja, también va a ser eso, ¿no? Entonces, yo me he sentido muy cómoda realmente en el grupo. He tenido mi espacio también de poder opinar. Entonces creo que esa es justa la diversidad que se busca, ¿no? El sentirnos en un mismo lenguaje, en una misma comunicación y aprender. Entonces no podría responder mucho esa pregunta porque no me podría ver, tal vez los compañeros mismos podrían responder, pero al menos para mí ha sido un proceso de mucha sanación. Sí, hay mucho trabajo que se ha hecho aquí mismo y justo con la relación que tenemos como cultura a la tierra, ya hay propuestas, ¿no? Hay propuestas de formadores también que están en este camino, de llevar experiencias más positivas en el aprendizaje de la música. Entonces creo que eso es algo bien valioso y que, como mencionaba, como nuevas generaciones tenemos la oportunidad de acceder, ¿no? ¿Cómo te sientes en ese proceso, ¿no?, con este desafío ahora, ¿no?, este camino del Yumbo Project? Y bueno, escuchándoles también a todos los compañeros y la compañera, ¿no?, en que pone cada uno su granito de arena. Claro, el agua es sumisa, ¿no?, y adaptable, pese a todo el poder también destructivo que puede tener. Y creo que es libertaria, ¿no? Esa es la idea más clara, más pura que yo tengo del agua. Entonces, bueno, creo que los Yumbo Project son esa, o pretenden ser esa semilla de los nuevos hijos de la tierra. Entonces, de lo que se ha tratado con toda esta siembra, ¿no? Todo es una siembra en la vida, estimado Marcelo y Eliana. Y entonces es procurar sentar esta idea de esta necesidad, de esta sensibilidad humana, más allá de todo lo que ha sido el sistema del desarrollo y el crecimiento en la educación, en la tecnología, en la economía, esta necesidad de respetar la esencia misma del equilibrio de la vida natural, ¿no? Y por lo tanto, pensamos que nuestro quehacer es muy importante para desarrollar esa sensibilidad y generar este movimiento, ¿no? Realmente la idea mía sería generar un movimiento que junte en lo que corresponda a todas estas millones de minorías que hacen la gran mayoría del mundo, ¿no? Este poder desde el lado, por ejemplo, de la alimentación, del poder del consumidor. Tanto me gusta este tema de ustedes, de los caseritos, ¿no? Que realmente somos el poder, pero estamos tan disgregados y tan alienados y alienados, uh-huh, a lo que se nos ha impuesto. Entonces, yo creo que la idea es fortalecer estas grandes cadenas, estos movimientos de minorías, de respeto a la tierra, y con esta el trabajo de música hacia la sanación, hacia nuestra propia sanación, y compartir esa sanación con nuestros prójimos, próximos y más lejanos también. Regar este sentido de responsabilidad, que sería más beneficioso que cualquier vacuna, ¿no es cierto? Tocando un poquito este tema de toda esta especulación que hace la ciencia, todo este negocio de la farmacodependencia que se genera en base a este suceso, que está provocado por el mismo desequilibrio que ha hecho la contaminación
este tema de la justicia y de la injusticia hídrica que está topado en el alumbrando así con tanta crudeza, pero tanta ternura también, tanta esperanza, ¿no?, de que podamos reaccionar. Estamos entonces en esa línea y estamos a la orden de lo que se pueda hacer. Antes hablábamos con Eliana y contigo de estos encuentros, y ya más como experiencias sensoriales que se puede hacer con los jóvenes, sobre todo porque a la final la cuenta de la pandemia, ¿quién va a pagar? Nosotros estamos ya de salida, la cuenta la van a pagar los jóvenes, ¿no?, que se encuentran con un mundo para nada prometido, ¿no? Así no era el trato, ¿no? El trato, yo al tener hijas, las hijas que tengo, yo nunca pensé que esto es lo que les iba a dejar. Entonces para uno como padre también es un gran dolor, ¿no?, de que, pero a la final ya eso es una cuestión también de sobreponerse con la esperanza de que lo que se está haciendo es realmente la razón, ¿no?, es el sentido sano de lo que se puede dejar a las otras generaciones. Eso es un poco la visión, tal vez, y el mensaje final explicando lo de los nuevos hijos de la tierra. Creo que todos deberíamos enfocarnos en encontrar esta nueva conexión con la madre tierra. Uh-huh. Sí, y nosotros igual, ¿no? Vamos a ir también, cuente con nosotros para poder compartir todo el trabajo que están haciendo. Muy encantados, podemos incluir en la programación también. Si es que ustedes no tienen ningún problema, nosotros podemos pues y ver, ¿no?, también los puntos de información, a qué puntos de información pueden contactarse la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, a dónde pueden contactarse para poder tener más información de ustedes y, por supuesto, ahí todos estos diálogos directos que podrían tener. ¿Cómo sería ahí el punto de información? El Fabrito es el hombre, ¿no? Fabrito es el Community Manager. Sí, bueno, nosotros hemos, digamos, expuesto nuestro trabajo y bueno, un punto de un canal en ¿cómo se llama?, en Instagram y por Facebook, ¿no? Entonces, ahí exponemos lo que son nuestras experiencias, como en los ensayos, en los momentos de grabación, nuestras cositas. Y bueno, también tenemos por ahí material grabado, especialmente en el Facebook, ¿no? Entonces, nos encuentran como Jumbo Project y básicamente viene siendo ese nuestra ventanita, nuestro exhibidor. Muy bien, entonces nos vamos al Instagram, ponemos Jumbo Project. Jumbo Project, ajá. Y si también nos vamos al Facebook. Al Facebook, Jumbo Project. Jumbo Project. Y Jumbo. Hay quien nos va a atender, es el compañero Fabricio. Sí. Ya saben, ¿no? Ahí ya saben, entonces podemos conversar y poder ver, ¿no?, en este proceso de adaptación también, ver qué ideas pueden también ir construyendo, ¿no? Pueden salir también. Muchas gracias por este diálogo, bastante fraterno. Y pues seguro que ojalá podamos seguir abriendo otros espacios. Cuenten con nosotros, ajá, también para lo que ustedes quieran difundir, con todo gusto, con toda confianza. Así que vamos a seguir nosotros en ese mundo de la creación, Eli. Sí, no, muchas gracias por acompañarnos en este programa de La Minga. Qué bonito conocerles, en realidad, conversar así más de tú a tú. A mí me gusta mucho el trabajo que hace Jorge con las músicas, con las letras. Sí tengo yo, en realidad, ahí almacenados algunas. Claro, si está ya construyendo el club de fans de Jorge, así de entonces ahora vamos a hacer el club de fans del Jumbo. ¿Sí? Del Jumbo Project, así. ¿No ves? Entonces ahí. Entonces eso, muchas gracias por acompañarnos y, como dijo el Marce, cuenten con nosotros para lo que necesiten difundir, para lo que necesiten contar a las personas, pues nosotros estamos como dispuestos a. Con todo gusto. A hacerlo. Sí, pues, y bueno, pues ya estamos listos con el programa. Recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita, está en los nuevos hijos e hijas de la tierra. ¡Hasta la próxima! Allí somos Kama Shikona. Yaku Kausai, Yukanchi Gaspa, Kunugnina. Suma cuaira.
tenga por la Pachamama una ventanita entre el campo y la ciudad. Allí shamushka mashikuna. Allí shamushka mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.